onda, señores? ¿Cómo están? Aquí una vez más, Brian García. Y acá está el compa Rulito. ¡Ánimo! Y continuamos con el trabajo de la lancha. Tenía ya rato sin subir video, pero pues, el trabajo y esto del COVID-19, pues no hemos estado muy al pendientes del canal. Espero que ya no nomás queden palabras, sino en hechos de seguir subiendo contenido lo más seguido posible. Y pues bueno, les voy a dejar una parte aquí de este avance de las bases para los asientos que se aventó el compa Rulo. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Aquí caminando hacia el rancho para hacerle ya algunas modificaciones extra a la lancha, en lo que continuamos con la pintura. Y pues para documentarlo, ya que Brian no pudo venir hoy a acompañarnos, pero espero no dejar tantas cosas en duda y no parece que todo apareció mágicamente. Así es que continuamos con el video y pues saludos a toda la banda pescadora. Recuerden, hay que hacer las cosas a las necesidades de uno, no al gusto de los demás. Proceso, pero aquí es una base para poner un asiento giratorio. Es el puro marco principal para que quede un poquito más alto. Seguimos con el proceso. Aquí vamos a poner una solera de esta manera y otra un poquito más adentro soldadas para poder meter y sacar la base de la silla. De esta manera, así va a poder entrar y salir sin problema. Así quedó esta parte de la base. Acá además déjenle atino. Ahí está, no se sale, esto va a girar. ¿Y fácil de quitar? Yo por cuestiones personales no pude venir y él me hizo favor de grabar un poco. Saben que pues uno solo es difícil grabar y trabajar al mismo tiempo. Pero ahí se la rifó y nos grabó unos fragmentitos donde muestra cómo van a funcionar las bases de los asientos. También cambió la madera para el espejo del motor, que estaba, no sé si en el otro video se alcanzaba a apreciar, estaba ya algo dañada. Entonces se cambiaron los tornillos y cambió la tabla para que pues no tambalee el motor. Y ahorita Rulón está marcando unos ángulos que van a ser para el piso plano, que va a ir desde aquí hasta la punta a ras de borda. Pasa que los remaches hacen que no quede al puro ras el ángulo, entonces voy a hacer un pequeño resaque para que el remache, no tenerlo que volar, entre dentro del ángulo y no le vamos a quitar fuerza y va a estar mejor, ya que más o menos esa es la posición que vamos a hacer. A este ángulo le hicimos unas pequeñas muescas en V a lo largo de todo el de toda la pieza para poderlo doblar y agarrar la mejor forma posible. Vamos a hacer lo mismo de este lado y en la base del asiento para que la tabla siente correctamente. Aparte vamos a poner unos puentes de lado a lado para darle más fuerza a la madera y los vamos a aprovechar para poner a lo mejor un par de puertas para poder meter equipo de pesca aquí abajo. Ya que como están viendo, esto va a parecer un camarote, está muy profundo. Sin problemas. De aquí a aquí, ¿cuánto medía? 2 metros hasta el inicio de la base de... 2 metros hasta aquí, de ahí a hoy. O sea, yo soy una persona alta, Rulo es una persona alta y sin problemas cabemos acostados abajo. Dense una idea de la magnitud del proyecto. Les digo, a lo mejor no somos profesionales, no es un trabajo profesional. Y lo subimos con la intención no de enseñarles a hacer las cosas, sino de cómo hicimos nosotros las cosas desde nuestro gusto, desde el gusto de Rulo, desde el gusto de Pepe Luche, que no pudo venir, no sé, por cuestiones personales también. Pero pues es un canal para mostrarles nuestras chocoaventuras. No es un canal para enseñarles a hacer las cosas profesionalmente. Son cosas caseras que tratamos de hacer lo mejor posible. Aparte, somos mexicanos, no siempre
tendremos todo a la mano, pero lo hacemos jalar a fuerzas. El dinero aparte es algo bien importante, que pues mandar a hacer este jale con alguien que se dedique a hacerlo, pues aquí no hay. Profesional. Primero que nada, aquí no hay nadie que se dedique a eso hasta donde yo sé. Y pues es caro, entonces lo hacemos nosotros, nos ahorramos una lana, lo hacemos a nuestro gusto y experimentamos, porque a lo mejor no todo vaya a funcionar a la primera, pero de que va a jalar, va a jalar. Ya estarán viendo los avances con nuestro buen amigo Brian. Como vieron en el video anterior, esta lancha iba a quedar lista, supuestamente, para la calentona que íbamos a hacer en el Tule, pero por medidas del COVID se canceló la calentona, se canceló pues los avances de la lancha, por lo mismo de estar con nuestra Susana distancia, pero parece que ahí va, poco a poco, se le han hecho pocas cosas, pero son grandes avances. Un pequeño avance para la ciencia, un gran paso para la humanidad. ¿O cómo era? Algo así. Por ahí va la cosa. Pero bueno, señores, vamos a pegarle a ver qué sale en este ratillo. Ya voy por los lentes, güey, porque eso de la seguridad, güey. Bueno, señores, aquí lo que hizo el Rulo fue esta pequeña muesca, que deja pongo esto aquí, okay. Esta muesca para no dañar los remaches que tiene aquí la lancha, porque quizás con la fricción se vayan a ir desgastando, entonces se le dejó la muesca para que quepa aquí y ensamble. Ahí va, ahí va. De hecho, también tuvimos que hacer una muesca para las bases que tiene. Este es un poco más grande para estas bases, que son las que tienen esos tirantes. Que igual esos tirantes se los vamos a volar, pero no le quiero quitar las cosas originales a la lancha. Uno nunca sabe. Ahora sí sienta mejor, ¿no? De hecho, sí. De hecho, sí. Ya baja hasta el puro ras. Exacto. ¿Y nada más era estos en los que pegaba? ¿No? ¿Verdad? De hecho, sí. A ver. ¿Sí? Hasta sirve como apoyo el otro remache. ¿Ey? O sea, ya. Ya donde se presione con los. Va a ser atornillado. Sí, voy a poner un tornillo más o menos cada 40 centímetros, 30 centímetros, todavía no sé. Para darle cuerpo. Y la misma estructura le va a dar mucha rigidez a la lancha. Bueno, diciendo que es lancha, pero esta madre se va a convertir casi en un bus tracker. Ya lo verán. Pues bueno, señores, los dos ángulos ya quedaron listos con sus muescas. Una, dos, tres, cuatro para los remaches de aquí. Son los que pegan, el otro ángulo igual. Y ahorita el Rulo, bueno, quitamos la base del asiento. El Rulo va a empezar a soldar el ángulo, que viene dando la misma función que los ángulos de allá, para poder sentar la tabla en la orilla del asiento, bueno, lo que es la base del asiento. Vamos a ver qué tamaño es para soldar el rulo. De la chingada, para que no se la curen. Aquí haciendo garapiñados. Ahí cierran los ojos. ¿Para qué se puntea? Para revisar que haya quedado en su lugar, que no empiecen a echar soldadura a lo loco y resulta que el ángulo les quedó más para arriba, más para abajo, chueco. Entonces, puntear, señores. Van tres puntitos, pegándole al cuarto. Uno de los ángulos está
ya punteado. Ahora vamos a puntear el otro. Otro lado realmente no le pongo tanto. Bueno, cuidado, señores, aquí se ve cómo el rulo le hizo la desbastada para, creo yo, queden las impurezas desvanecidas, porque esta parte va hacia arriba, entonces evitar que siente, bueno, para hacer que las tablas sienten parejo, para que quede más estético. Así. ¿O qué dice usted, Rulo? Sí, güey, también por seguridad, porque a veces las rebabas cortan, entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, ahí quedó, señores. Bueno, señores, ya quedó el marco. En todo ese marco, en todo esto, va sentada la tabla. Ahorita vamos a promediar unos travesaños, quizás van a ser tres. Uno de ahí del primer tornillo, otro aquí en el segundo y otro aquí en la punta, para poder sentar la tabla y que el peso se distribuya en los soportes, en los puentes. Y vamos a medir también el espacio entre el travesaño de ahí al travesaño de acá, para poner unas cajas en medio para hacerlas como almacenes para las, para el equipo de pesca, para los señuelos, con unas tapas, unas puertitas que hablan la mitad para allá y la mitad para acá. Ahorita nada más vamos a promediar el espacio en medio para poner los travesaños y los puentes. Bueno, señores, ahí está, soldamos tres travesaños, tres puentes. Ya nomás hace falta desbastarlos para que siente bien la tabla. Estos ya están desbastados. Aquí van a ir tres cajas para los señuelos, para cualquier cosa. Entonces, ahorita vamos a quitar toda la armazón para soldarlos bien, para que ya no se muevan de su lugar, pero ahí va quedando. Bueno, señores, ya quedó aquí el espacio para poner las cajas. Aquí va a llevar ya sus tapitas. Van a abrir. Aquí va a ir una caja, aquí va a ir la otra. Al parecer ya está todo en su lugar del piso plano de enfrente. Ahorita lo que vamos a hacer es quitarla para poder desbastar, para soldar por abajo, para que todo quede bien soldado. Y en el próximo video, si alcanzamos, si podemos, vamos a ya empezar a pintar partes. Pero por lo pronto hay que quitar esta plataforma para soldarla bien. Está el buen Rulo y su servidor. Bueno, señores, ya pues la base ya la habíamos quitado, ¿verdad? Ya quedó ahí reforzada con la soldadura por los dos lados, arriba y por abajo. Entonces ahorita pues ya no la ponemos porque hay que pintarla, hay que limpiarla para pintarla. Eso a lo mejor va a ser en el próximo video, pero ahí quedó la base de la punta, que va a ir pues ahí. Y yo creo que la próxima semana quitamos las tablas también, ¿no, Rolo? ¿Las vas a quitar? ¿Las tablas? Ey. Esperemos que sí. Entonces, ahí va quedando, señores. Pues ya quedó lo que hicimos hasta hoy. Esperen el próximo video a ver cómo va quedando. Les digo, el próximo video vamos a tratar de pintar lo que viene siendo toda la estructura de metal, probablemente la lancha por dentro y por fuera, pero ahí se van viendo poco a poco los avances para el piso plano. Estén atentos al próximo video, señores. Cuídense.